Amigos de México Nueva Era Televisión, bienvenidos a la Agenda Cultural de la Semana. En esta ocasión nos encontramos en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde este 19 y 20 de agosto se presenta la agrupación Parté de Foix con su disco Película Muda. Al respecto platicamos con la banda. Acompáñenos. Es una de las bandas alternativas que ha destacado en los últimos años en la escena musical por rescatar géneros como el Dixieland, el tango, el foxtrot, las tarantelas y el jazz y hacer una deliciosa mezcla de ellos. Parté de Foix es una banda distinta, es una banda que hace música muy diferente pero muy fácil de escuchar, de muy buena calidad y es una banda llena de historias, de canciones. Con 10 años de trayectoria y 7 discos, la agrupación México-Argentina presenta la segunda parte de su disco doble Película Muda en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, que promete ser un gran banquete musical. En este concierto van a escuchar las nuevas canciones del nuevo disco y también aquellas canciones que nosotros creemos que ya son indispensables para nuestro público, de toda nuestra trayectoria. El concierto huele bien y sin duda será un platillo de muchas emociones que dejará un agradable sabor de boca. Hay nostalgia, hay alegría, hay todos los condimentos que puede haber en un producto artístico bien hecho. Por supuesto, no pueden perderse los movimientos sensuales de Luri Molina en el bajo. El Michael Jackson mexicano. Va a ver nuevos pasos, pero vengan a ver. Es el Michael Jackson mexicano. Así de mal está la escena, amigo. Es el Michael Jackson. Bien amigos, ¿qué les pareció nuestra recomendación de la semana? Alucinante, ¿no? Si tienen comentarios y sugerencias, escríbanos a nuestro correo electrónico. No olviden visitar nuestras redes sociales y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Y nos vemos la próxima semana. Chao.